25. Vale, muy buenas noches. Mientras llegan más personas, ahí les voy a mostrar una cosa muy chévere. Para quienes me conocen, saben que desde hace muchos años hago ponqués de diseño. Y pues bueno, nadie deja de cumplir años así esté guardado, como estamos todos. Entonces me llamó una clienta muy querida y me dijo que quería el cumpleaños, el ponqué de cumpleaños para su hijo que es hincha de Millonarios. Yo se los voy a postear mañana. Y les voy a mostrar además cómo es que empaco, porque esto ya está listo para entregar. Lo tengo que dejar en la portería. Pidieron un Rappi servicio y mañana lo recogen temprano. Entonces esto tiene tres empaques. Miren, aquí donde alcanzan a ver, esta es la bolsa que está expuesta, pues, a que la coja el señor de Rappi, que llegue, pero la pueden fumigar perfectamente. Después sigue la caja, que es la que se ve ahí, y tiene vinipel para proteger. Luego viene la caja y dentro de la caja el ponqué está protegido con un papel transparente también. Pues tiene triple protección o cuatro capas si quieren, porque así tiene que ser. Yo estoy certificada en manipulación de alimentos, entonces hice esto como debe hacerse y así se va a entregar este ponqué mañana. Los ponqués pues son pequeños, este es un ponqué de 20 personas porque mi clienta quiso tener ponqué y guardar, ¿cierto? Entonces por eso mandó a hacer para 20 personas, pero regularmente estoy vendiendo ponqués para 10, que es como lo máximo que se consume. Es un ponqué más pequeño, pero quería que vieran el empaque porque está chéverísimo. Y despaché también una torta pequeña que también estoy con eso. Así que eso les quería mostrar, la voy a dejar en su sitio y arrancamos entonces con la salsa pesto, Juan. Sí, ya hay 38. Bueno, comencemos, por supuesto que sí. Bueno, muy bien, bienvenidos a Cocina con Gracia. Yo estoy con saquito porque ha hecho mucho frío en Chía. Ha llovido, el sol muy poquito, pero bueno, aquí estamos listos para cocinar. Yo les voy a enseñar hoy a hacer la salsa pesto que se las anuncié ayer. Pero la vamos a hacer hoy a la rúgula, porque iba a hacerla solo con albahaca y a la rúgula, pero no me alcanzó el quesito parmesano, que es súper importante. Entonces, voy a hacerla de a la rúgula y ya les digo que tienen que cambiar. Los ingredientes son los siguientes. Tenemos acá 150 gramos o mililitros de aceite de oliva. Aquí tenemos 100 gramos de queso parmesano rallado, 4 dientes de ajo, esto ahorita les explico, sal, aquí hay 30 gramos de almendras, si tienen piñones también, digamos que la receta original es con piñones, yo no tengo piñones, entonces le pongo almendras, y aquí es donde va la variación, yo aquí tengo 20 gramos de rúgula y 10 gramos de albahaca, y entonces les voy a explicar algo que es bien importante y ustedes dirán, bueno, y el tallo y todo. Yo la voy a hacer como a mí me gusta porque he encontrado que los tallos, si ustedes muerden un tallo de una matica de estas, tiene un sabor muy, o sea, tan intenso como el de las hojas. Y yo no lo quiero desperdiciar y como lo vamos a moler, a procesar, pues por supuesto que yo no veo por qué tengamos que desperdiciar los tallitos. Ahora, si ustedes quieren solo las hojitas, entonces los tallitos les sirven para las sopas o para cuando hacen un hogao al horno, que les voy a enseñar en estos días una lengua con una lengua en salsa, pero no salsa normal como siempre, acaparrada ni nada, sino una receta que me inventé. Entonces, aquí tienen la albahaca con todo y tallitos y aquí tenemos la rúgula con todo y tallitos. Ay, bueno, ¿cuál es la proporción? Para todos estos ingredientes que les dije, sal y pimienta al gusto, antes de que se me olvide, son 30 gramos de albahaca, la receta normal. Pero si la vamos a hacer a la rúgula, como dicen los italianos, son 20 gramos de rúgula y 10 gramos de albahaca. De todas maneras hay que ponerle. Entonces, cuando se hace manual, porque esto los italianos lo hacen manual, y ustedes lo pueden hacer manual si no tienen el procesador, entonces lo primero que tienen que hacer es coger los ajos y macerarlos
completamente con la salecita que le vayan a poner, y cuando ya estén así como un puré, le agregan las hojas de albahaca y hacen exactamente lo mismo todo el tiempo a mano, todo el tiempo. Y luego le van agregando el queso y luego le van agregando todo, pero bueno, miren, les voy a enseñar otros usos. Cuando ustedes tienen macerado únicamente el ajo, la albahaca y la sal, les sirve para ponerlo sobre carnes, por ejemplo, sobre el pescado es delicioso, sobre sopas mediterráneas o sobre algún tipo de adobo que ustedes tengan y le quieran agregar este sabor de la albahaca con ajo y sal. Eso es una delicia. Si nos vamos ya al pesto, entonces le agregamos las almendras, el queso, bueno, le ponemos todo, pero le agregamos los 30 gramos de piñones, si los tienen, o de almendras. Inclusive nueces del Brasil, si quisieran, porque es una clase de nuez la que necesitamos ahí. Los ajos y listo. Es lo primero que hacemos. Entonces, vamos haciendo esto. Bueno, ahí la tenemos. Miren, relativamente picada. Vamos a continuar. Entonces, en este punto le ponemos, vamos a ponerlo por aquí. Cogemos una cucharita. Si oyen mis perros, están allá afuera porque si no se ponen de necios a pasear por aquí por todos lados. Muy bien. Echamos el quesito. Echemos por lo menos la mitad para ir poco a poco integrando todo. Lo último que ponemos es el aceite en este proceso. Listo. Entonces vamos a poner otro poquito. Me quedó bien puesto. Espérenme porque no me quiere. Ya. Es que esto no funciona si uno no lo cierra bien. Es que esto, si ¿sí ven? No anda si uno. Y me faltaba era fijar esto acá. Lo corrí un poquito y no. Listo, ahora le ponemos el otro quesito, lo que va faltando. Listo, miren, ya está como una pasta. Ahora lo que estoy pensando es que, no sé, esto, voy a traer una jarrita que me parece mejor para ir echando ahí. Me esperan un momento, por favor, que yo creo que es mejor una jarrita que tengo. Vamos a poner aquí, vamos poniendo aquí el aceite. Y lo vamos echando porque tiene que ir emulsionando. Vamos a irlo poniendo. Porque toca en hilo, para que emulsione, toca en hilo. No, lo hice como una princesa, haber echado este aceite acá. No me imagino el reguero con eso. Pero yo, como ustedes saben que soy re curiosa y tengo todos los chuchos del mundo por gomosa de la cocina, claro. Entonces, vamos a despegar un poquito allá debajo. Eso. Vamos a despegar un poquito ahorita. Acuérdense que el término emulsionar es para que espese. Vamos a echar el que falta, este aceitico que falta, y no desperdiciemos porque el aceite de oliva es un aceite costoso, delicioso, pero costoso. Bueno, tampoco lo económico hay que desperdiciarlo, absolutamente nada. ¿Vieron la sopa que les publiqué hoy? Hoy les publiqué una sopa espectacular. Hecha con trices, como digo yo. Un poco de
de todo un poquito, mejor dicho. Entonces tenía ahí e hice una sopita que quedó deliciosa. Bueno, quiero que, no, en este punto quiero que miren cómo va. Miren cómo va emulsionando. ¿Sí ven? Nuestra pastica queda, pero gloriosa. Bueno, vamos a volver otra vez. Eso sí. Y le echamos la última parte. Preguntas, preguntas. Esta es una receta muy fácil. Pero si tienen preguntas, buenísimo. Oigan, el domingo les voy a enseñar un postre que me inventé buenísimo. Buenísimo. Con una crema deliciosa, unas fresas, un bizcochuelo, pero mejor dicho, no se imaginan. Van a quedar como príncipes y princesas. Ay, no, mire cómo se está, no, ya está, pero precioso. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es que como la vamos a volver pesto, vienen en hilo y ahí mismo también en la boquita que tiene este procesador, cae en hilo. Listo. Bueno, muy bien, vamos a retirar esto. Entonces vamos a dejarla aquí reposar. Miren cómo quedó. Juan, acércate. Mira. ¿El queso es parmesano? ¿Ah? Que si el queso es parmesano. Sí, el queso es parmesano. Hay uno parecido que es el pecorino. Si no tienen parmesano y tienen pecorino, pues háganle con pecorino. Es un poquito más grasoso. Bueno, vamos a... Yo tengo aquí otro procesador chiquito, que es el de mis nueces. Este yo lo uso solo para las nueces. Entonces, vamos a picar esto, Juan. Estos son 30 gramitos. Eso los... corta ahí, pero yo se los hago así. Ustedes dirán, ¿y para qué los pica acá? Eso es maña mía, ¿no? Y no ahí de una vez que lo pica todo. Pues sí, pero yo quiero picarlos acá. A mí me gusta ya echar prácticamente listo el las nueces, en este caso las almendras. Listo, yo creo que sí, está prácticamente listo. Vamos a sacar esto. Aquí está, mírenla, ahí está. Ustedes lo pueden picar o lo ponen, pueden poner de una vez todo. Entonces volvemos a poner este procesador acá. Vamos a esta tapita acá. Y eso sí, vamos a ponerlo acá y le agregamos las nueces. Listo, nos fuimos, esto ya lo desocupamos, vamos a despejar un poquito y ahora vamos a mezclar definitivamente ya que emulsione un poquito más. Listo. Se van a acordar de mí. No, no, no. Esto tan fácil que nos lo venden tan costoso. Y claro, tiene almendras o tiene los pimones que les decía. O tiene aceite de oliva, tiene queso parmesano. Todo eso es costoso, pero si uno mismo lo hace y sabe cómo hacerlo y tiene cómo hacerlo, pues claro, pues qué dicha. No le sale tan costoso. Ay, qué dicha esto. Ustedes no saben. Esto, como huele, sabe. Eso es lo que ustedes tienen que grabarse del pesto. Como huele, sabe. Pongamos esto acá. Vamos a poner esto acá. La salecita, yo voy a hacer una cosa y es que lo voy a probar. Porque no se les olvide, como huele, sabe. Eso es una cosa. No se imaginan. Delicioso. ¡Buenísimo! Bueno, muy bien, entonces voy a poner acá. Yo creo que este lo voy a poner en esta que es más pequeña. Esta está muy grande. Entonces vamos a ponerlo acá. Esta es más pequeña. Así que voy a correr
¿Cómo se calcula para 7 personas? Esto se calcula para 6 personas. Esto se calcula para 6 personas. Pero ustedes, pues, miran. De todas maneras, para sándwiches, para todo, pues eso es una delicia. Miren esto. No. Eso después de esto, como dicen, la pared. Es de las salsas más espectaculares que hay. Pero más espectaculares. Yo amo la albahaca. A mí es la mata que más me gusta. Eso, como para darle sabor, color y todas las comidas. Oh, la albahaca es una cosa impresionante. Esta es a la rúgula, ¿no? Esta es, se las venden importada de Italia. Yo se las mostré el otro día. ¡Ay, brutas! Está llenísima. Ahorita la acabo de pelar. Venga, porque quedó muy llena. Saquemos un poquito acá para que no se nos vaya a desbordar. Y yo ahora la envaso. Yo es que la pongo así para que ustedes la vean linda. Pero miren, si esto tuviera olor, yo ya mismo me hago un sándwich. De verdad que sí. Ya mismo me hago un sándwich. Que si puedes repetir los ingredientes. Claro que sí. Ya mismo se los voy a repetir. Son 150 mililitros de aceite o gramos. Si lo pesan, da igual. Y acuérdense que el otro día yo les enseñé cómo era el tema en las pesas, ¿no? Que tienen diferentes unidades y que se puede tarar, o sea, poner en cero con un recipiente encima y todo eso. ¿Quiere que se lo repita? Pregúntales. ¿No? Bueno, entonces, porque lo tengo acá y lo podemos hacer muy rápidamente. Bien, lo hacemos. Juan. Yo sé que tienes afán, ven, Juanito. Mira, aquí prendemos, me pongo las gafas, es que este lo use ahora, entonces está, bueno, entonces, prendemos, aquí ustedes tienen las unidades y tienen el on de prender y tarar, lo que les conté el otro día, las unidades es que aquí, no sé Juan si te alcanza a verse aquí el gramito, es aquí chiquito, entonces yo puedo tener, no alcanzo a ver, hasta ahí onzas, mililitros, onzas y no veo la otra eléctrica, espera, mi A, FL, ok, listo, gramos. Entonces nosotros tenemos ahí gramos, aquí ponemos y nos pesa obviamente el recipiente, entonces tarar quiere decir poner en ceros y nos vuelve a quedar en ceros, eso es, era una cosa muy sencilla. Entonces, para pesar sus elementos es eso. Les vuelvo a repetir. 150 gramos o mililitros de aceite de oliva. 100 gramos de queso parmesano rallado o molido, como quieran. 100 gramos. 4 dientes de ajo. 30 gramos de albahaca completa, si lo van a hacer solo de albahaca. O 20 gramos de rúgula y 10 de albahaca. Si van a hacerlo a la rúgula. Y 30 gramos de piñones, de nueces del Brasil puede ser, o de almendras, que fue lo que yo utilicé hoy, para que les quede la pesto inicial. Acuérdense que les dije, ajo, sal y albahaca les sirve para sopitas, para el pescado, para las carnes y eso. Pero ya con los piñones o las almendras, con el queso y el aceite y demás y todo, ya les queda como la salsa pesto, que es la que les estoy enseñando hoy. Salecita y pimienta al gusto, yo ahora le pongo la pimienta, aquí la tengo, la revuelvo otra vez un poquito y le miran la sal y como les digo, como les duele, les sabe, porque es una delicia. Disfrútenla, esa era nuestra receta de hoy. Y como siempre, ánimo, unos días más, de pronto se prolongan más, pero hagámonos la vida amable. Cocinemos rico, nos damos gusto, le damos alegría a la familia y nos hacemos amable el rato. Entonces siempre tener la expectativa de, oigan, aprendí hoy una salsa pesto y la vamos a poner en unos sándwiches. Miren, les va a quedar delicioso. Jamón, queso, el pan, lechuga, tomate, listo. Y esto se van a acordar de mí. ¿Listo? Gracias. Chao.